nos va a dar detalles de los operativos de control que se realizan acá. La ciudadanía pues viene a buscar los productos, ciertos productos también han elevado sus precios, pero vamos a tratar de conversar con él. ¿Cómo está Max? Cuéntenos un poco, ¿cómo está la situación dentro del mercado municipal? ¿Cómo están los controles? ¿Cómo están los controles de precios y tantas cosas? Sí, bueno, un saludo a la ciudadanía esmeraldeña. Hay una preocupación pues tanto de los comerciantes como de los usuarios que vienen al mercado municipal por el alza de algunos productos. Como bien es conocido, pues, uno de los productos que se ha elevado mucho es el tema del aceite, la manteca, todo lo que es grasas. Y esto está ocasionando, pues, de alguna manera, pues, se está sintiendo en los bolsillos de los ciudadanos, al menos de los esmeraldeños. Otro tema también que es importante contarlo, que el tema de los productos, de los precios, pues, es un tema que lo debe aplicar mucho más, en este caso, la Intendencia de Policía, pues, por parte de la Gobernación de Esmeraldas, a los mayoristas, a los camiones que vienen desde la ciudad de Ambato, desde la ciudad de Ibarra, y que vienen con los productos aquí al mercado municipal. También hay queja de parte de los comerciantes de un local mayorista que queda aquí a los alrededores del mercado, que también están exagerando con los precios de los productos, perjudicando a los comerciantes minoristas, porque hay que recordar que en el mercado municipal de Esmeraldas son compañeros, son minoristas que compran a los mayoristas y hacen una reventa para los usuarios que vienen al mercado municipal. Entonces, desde este punto de vista, pues yo hago un llamado a la Intendencia de Policía, pues al Intendente de Policía, para que trabajemos en conjunto y se revise en la madrugada cuando llegan los camiones, como digo, de Ambato, de Ibarra, y también a los locales mayoristas que están alrededor del mercado municipal, que son los que están perjudicando al mercado minorista de aquí, en este caso, el mercado municipal de Esmeraldas. ¿Cómo ustedes se están moviendo con su personal al interior del mercado municipal de Esmeraldas? Nosotros tenemos un grupo de inspectores que están constantemente dialogando con los comerciantes, explicándole la importancia y la importancia de tener la pizarra de precios. Nosotros, como digo, quien tiene el control de precios, pues en este caso la Intendencia, nosotros como administradores de mercado exigimos al comerciante que ponga una pizarra con los valores, ¿no? Que ponga la pizarra con los valores. Y también, en este caso, pues tenemos también el tema de la balanza. En las próximas semanas, pues tenemos ya lista la balanza para ponerla dentro del mercado, para que los usuarios pues puedan hacer uso de la balanza electrónica y puedan constatar los precios que, en este caso, pues tanto los áreas de abarrotes como de legumbres, pescados, todas las áreas del mercado, pues puedan hacer la comparación de peso, en este caso, ¿no? El peso del producto. En el tema del aceite, la mayoría de la gente, pues el tema importante ahora es el aceite, que vale más que el combustible. ¿Cómo están haciendo ustedes pues para que justamente los dueños de los locales no lo embodeguen, pues para que siga subiendo el precio y ellos poderlo vender más caro? Bueno, nosotros aquí en el mercado, pues ustedes pueden ver, los locales son pequeños, no tienen cómo embodegar, pues será en sus casas, pero aquí en el mercado los locales son pequeños, entonces la mayoría pues son comerciantes que compran para máximo una semana para tener el producto, darle la vuelta al producto. Por eso es justamente el problema que tienen ellos por la circulación del dinero, por el alza del precio, ¿no? Conocemos que este tema lo están hablando, de que existe un alza de precio por la guerra, en este caso de Ucrania, por la falta de la materia prima que no llega al Ecuador, y por eso los precios se han elevado. Ahí tiene un llamado, pues, como digo, quien tiene el control del precio, ¿no?, a nivel nacional, es el gobierno nacional. Entonces el gobierno nacional debe ya ver qué está pasando con el aceite, cómo subsidiar el aceite para que no siente, en este caso, el usuario. Todos, la mayoría, usamos el aceite a diario en nuestras casas, y es necesario que, en este caso, el gobierno nacional y las intendencias a nivel provincial pongan mano dura. ¿Para qué? Para que se controle el precio del aceite y se busque una solución al aceite, para que, como digo, no sientan los esmeraldeños pues su bolsillo este producto, que es utilizado casi por todos los ciudadanos. Max, en el tema de seguridad, la mayoría de los ciudadanos se quejan pues que en la parte posterior del mercado siempre son asaltados, siempre son arranchadas sus fundas, y en el interior pues se ha escuchado poco, pero en todo caso, ¿cómo ustedes están controlando con la policía y los agentes municipales de metropolitana para justamente mermar esta situación de los robos? Sí, bueno, nosotros ha sido un trabajo, como es de conocimiento público, pues a nivel de cantón, pues es alarmante. Existe un estado de excepción justamente por este problema. Nosotros hemos venido solicitando, no de ahora, de hace algún tiempo atrás,
el trabajo con la Policía Nacional se ha mejorado bastante porque ya se ve un control de policías, por lo menos rondan el mercado, al interior del mercado. Al exterior, pues es un trabajo que seguimos exigiendo a la policía que haga existe una mayor presencia de policías alrededor del mercado para que no existan este tipo de robos. Nosotros tenemos aquí al interior cámaras y también existe por parte un esfuerzo que están haciendo los comerciantes del mercado municipal. Existen vigilantes comunitarios que son pagados por los comerciantes para también ayudar a cubrir pues el problema del cuidado de sus productos. Entonces, esto es una ayuda que la ciudadanía, cuando está al interior del mercado, pues nosotros tenemos que, de alguna manera, pues precautelar a los ciudadanos. Pues, al exterior del mercado, ya es un tema que la Policía Nacional nos debe colaborar mucho más, hago un llamado en este caso a la policía, para que esté rondando el mercado al exterior del mercado, para que la gente tenga esa percepción de seguridad y pueda venir con confianza a hacer sus compras aquí al mercado municipal. Finalmente, ¿cuáles serían sus palabras finales pues, a los ciudadanos que siempre están aquí en el mercado pues, adquiriendo los diferentes productos que ustedes esperan? Sí, pues, como le digo, hay una preocupación tanto de los comerciantes de esta administración por alza de productos. Hay que hacer un mayor control en el precio y hago un llamado a la Intendencia para controlar a los mayoristas que traen los productos de afuera y ver cuáles son los productos y las razones por qué están elevados los productos para tener un mayor control. Nosotros manejamos siempre aquí la lista que nos llega de Ambato, del mercado de Ambato, para poder hacer tener una percepción de más o menos cuánto puede ser el alza de acuerdo al transporte, exacto, los gastos indirectos que tiene cada producto y que no sea tan, en este caso, tan elevado el producto. Eso es lo que hacemos, exigimos, y este es un trabajo que ha venido, no de ahora, arduo con los comerciantes, para que puedan poner y exhibir los precios, la pizarra en cada uno de sus locales para que la gente conozca cuál es el precio que está puesto y puedan comprar pues, en uno u otro local. Listo, gracias. De esta manera nosotros nos despedimos desde acá, desde el mercado municipal, en donde las autoridades están bastante preocupados pues, por la situación de las alzas de los diferentes productos. Han hecho un llamado a las distintas autoridades pues, para acercarse hasta acá y hacer los distintos controles, no solo a los minoristas, sino también a los mayoristas. Tengan ustedes un excelente día. Hasta pronto.